Amigos, pues están en República del Rey y hoy vamos a hacer la jornada 10 de Guardianes 2020. Arrancamos el viernes 11 de septiembre a las 19:30 en Necaxa contra Chivas. Para mí, las Chivas ganan el partido porque han jugado muy bien esta jornada. Este partido se podrá ver en TUDN y en Azteca 7. El segundo partido es Juárez contra Puebla a las 21:30. Para mí el Juárez gana porque ha jugado muy bien. Este partido se podrá ver en TUDN y en el Azteca 7. Nos pasamos al sábado 12 de septiembre, donde el Atlas enfrenta a Mazatlán FC. Para mí el Atlas va a ganar el partido a las 17:00, solo por Easy, aficionados. Ese mismo día Tigres contra Santos Laguna. Este partido lo gana Santos Laguna a las 19:00 por Easy. América contra Toluca a las 21:00. Para mí la América gana porque ha jugado muy bien, le ganó un equipo que venía de golear y por eso creo que va a ganar, no sé, se decidirá todo en la cancha del Estadio Azteca a las 21:00 por TUDN. El domingo 13 de septiembre, Pumas contra San Luis. Para mí este partido lo gana Pumas a las 12:00 por TUDN. Querétaro contra León a las 19:00 por Imagen Televisión y por Fox Sports. Para mí empatan porque León, como Querétaro, está jugando muy mal estos partidos. Cholos contra Cruz Azul a las 21:00. Para mí gana la máquina porque Cholos no está jugando muy bien. Ayer perdió contra Mazatlán FC. Fox, solo por Fox Sports. Cerramos la jornada con el lunes 14 de septiembre, Pachuca versus Monterrey a las 21:00. Para mí empatan este partido. Esto más se podrá ver en Claro Sport y en Fox Sports 2. Y así fue como terminó la jornada 9 de Guardianes 2020. El América se posicionó como el líder del campeonato ante ganarle al equipo de Puebla 3-2. Santiago Córdoba mete en el último minuto el gol de que quedaron 3-2. Y eso fue todo por el día de hoy. Va a haber la jornada 11 de Guardianes 2020 en este canal cuando se termine o a la mitad del torneo de Guardianes 2020. Like y suscríbanse para si quieren la jornada 11 de Guardianes 2020. Nos vemos. That little mouse, 'cause I'm an albatross.